La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que el evangelista San Juan, testigo directo de la pasión, meditara en el costado y el corazón rasgado de Jesús, de donde él mismo atestigua que salió sangre y agua. Al abrirse este divino corazón, se franquearon las puertas del cielo y nació la Iglesia. No se trata de una devoción más, sino de la médula de la fe cristiana. La espiritualidad del amor, simbolizada en el corazón de Cristo, es el modo más acertado de enfocar el cristianismo y penetrar en la intimidad del Salvador para imitarlo. El corazón de Cristo fue traspasado al morir para redimirnos el pecado. Todo esto expresa el símbolo del Sagrado Corazón. Vamos a ver y escuchar en síntesis la vida de Santa Margarita María Alacoque, cuya misión fue atraer a todos los hombres al corazón misericordioso de Jesús. Ella decía: ojalá pudiera contar todo lo que sé de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y descubrir a toda la tierra los tesoros de gracias que Jesucristo encierra en su corazón adorable y que quiere derramar con abundancia sobre todos los que la practiquen. Acompáñanos en este viaje hacia el interior del amor del corazón de Jesús. Nace Santa Margarita María el 22 de julio de 1647, en el pequeño pueblo de Lotecourt, en Francia. Su padre, Claudio Alacoque, juez y notario. Su madre, Filiberta Lamén. Margarita era la quinta entre siete hermanos. Las pruebas y las dificultades pronto van a visitar su alma. Huérfana de padre a los 8 años, ingresa en un pensionado de religiosas de Jarol. Ella dice en su autobiografía que desde pequeña Dios le concedió que Jesucristo fuera el único dueño de su corazón y le otorgó otro gran favor: un gran horror al pecado, de manera que aún la más pequeña falta le resultaba insoportable. Siendo todavía niña, un día, durante la elevación de la Santa Hostia en la misa, le hizo a Dios la promesa de mantenerse siempre pura y casta. Aprendió a rezar el rosario y lo recitaba con especial fervor cada día. La Virgen Santísima le correspondió, librándola de muchos peligros. A los 9 años hace la primera comunión. Ella nos cuenta: desde aquel día, el buen Dios me infundió tanta amargura en los placeres mundanos que, aunque como jovencita inexperta que era, a veces los buscaba, me resultaban muy amargos y desagradables. En cambio, encontraba un gusto especial en la oración. Vino una enfermedad que la tuvo paralizada por varios años, pero al fin se le ocurrió consagrarse a la Virgen Santísima y ofrecerle propagar su devoción. Y poco después, Nuestra Señora le otorgó la salud. Lo que más le atraía era el sagrario donde está Jesús sacramentado en la Sagrada Hostia. Cuando iba al templo siempre se colocaba lo más cerca posible al altar, porque sentía un amor inmenso hacia Jesús Eucaristía. Quería hablarle y escucharlo. A los 18 años, por deseo de sus familiares, empezó a arreglarse esmeradamente y a frecuentar amistades y fiestas sociales con jóvenes.
Sin embargo, estos pasatiempos mundanos le dejaban en el alma una profunda tristeza. Su corazón deseaba dedicarse a la soledad y a la oración, pero su familia le prohibía todo esto. El demonio la tentaba con este engaño. Si se hacía religiosa, no sería capaz de perseverar y tendría que volverse a su casa con vergüenza y desprestigio. En su desamparo, Margarita rezó a la Virgen María y ella, una vez más, la libró de esta tentación. La joven se convenció de que su Madre del Cielo siempre la ayudaría y defendería. Un día, después de comulgar, Margarita siente que Jesús le dice: Yo, Jesús, soy el más bueno, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes. Si me haces el desprecio de querer romper conmigo toda amistad para unirte con otro, yo me retiro y te abandono para siempre. Pero si me eres fiel, no te dejaré jamás y haré que triunfes sobre todos tus enemigos. Si me sigues, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Desde entonces, decidió hacerse religiosa, costara lo que costara. En el año 1671 fue admitida en la Comunidad de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales. Ingresó en el convento de Paray-le-Monial. Una de sus compañeras de noviciado dejó escrito: Margarita dio muy buen ejemplo a las hermanas por su caridad. Jamás dijo una sola palabra que pudiera molestar a alguna y demostraba una gran paciencia al soportar las duras reprimendas y humillaciones que frecuentemente recibía. Le dieron por oficio ayudar a una hermana muy fuerte de carácter que se desesperaba al ver a Margarita tan tranquila y callada. Dios permitió que también la superiora la sometiera a diversas pruebas que hacían sufrir a la joven religiosa, pero esta nunca daba la menor muestra de estar disgustada. Con esto, nuestro Señor la estaba preparando para que se hiciera digna de las revelaciones que iba a recibir. El 27 de diciembre de 1673, se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Ella había pedido permiso para ir los jueves de 9 a 12 de la noche a rezar ante el Santísimo Sacramento del altar, en recuerdo de las 3 horas que Jesús pasó orando y sufriendo en el huerto de Getsemaní. Me dijo: Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo contener las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarlas por tu medio. Aquí tienes una preciosa prenda de mi amor, el cual encierra en tu pecho una pequeña centella de sus vivas llamas para que te sirva de corazón y te consuma hasta el postrer momento. Hacia comienzos del año 1674, cuenta ella: Se me presentó este divino corazón, como en un trono de llamas, más brillante que un sol,
y transparente como un cristal. Estaba rodeado de una corona de espinas, simbolizando las heridas hechas por nuestros pecados, y con una cruz que significaba que desde el primer instante de su encarnación, es decir, desde el primer momento en que fue formado este sagrado corazón, la cruz estuvo plantada en él. Nuestro Señor le encomendó una misión: que se dedicara a propagar la devoción al corazón de Jesús, porque el mundo estaba muy frío en el amor hacia Dios. Era necesario enfervorizar a las personas, vivificándolas con este ardiente amor. Y llegamos a la manifestación más decisiva, en junio de 1675. Estando una vez en presencia del Santísimo Sacramento, un día de su octava, recibí de Dios gracias excesivas de su amor. Entonces, descubriendo su divino corazón, me dijo: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe de ellos más que desprecios e ingratitudes. Esto me duele mucho más que todo lo que sufrí en mi pasión. Tanto que si los hombres me devolvieran algún amor en retorno, estimaría por poco lo que por ellos hice, y querría hacer aún más si fuese posible. Pero a mis desvelos en procurar su bien no tienen más respuesta que la frialdad y las repulsas. Mas tú, al menos, dame el placer de suplir sus infidelidades en cuanto seas capaz de hacerlo. Que se dedique el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento a una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando este día y reparando su honor para expiar las injurias que recibe al estar expuesto en los altares. Te prometo también que mi corazón derramará con abundancia su divino amor sobre los que le rindan ese honor y los que procuren que le sea tributado. Una de las promesas más consoladoras fue: yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso concederá a cuantos comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la perseverancia final. No morirán en mi desgracia, ni sin recibir los sacramentos, sirviéndoles mi corazón de asilo seguro en aquella hora postrera. Durante 18 meses, el corazón de Jesús se le fue apareciendo. Margarita enfermó gravemente. La superiora le dijo: creeré que sí son ciertas las apariciones de que me habla si el corazón de Jesús le concede la curación. Ella le pidió al Sagrado Corazón que la curara y sanó inmediatamente. Desde aquel día, su superiora sí creyó en verdad que se le aparecía nuestro Señor. Ante la incomprensión de todos los que hablan con ella, Dios vino en su ayuda. Su providencia permitió que enviaran como capellán al convento de Paray-le-Monial al padre Claudio de la Colombier, de la Compañía de Jesús, para que confirmase a Santa Margarita María en su camino espiritual. Director y dirigida fueron las dos primeras almas que se consagraron al corazón de Jesús y las dos piedras fundamentales de la extensión de la devoción. San Claudio de la Colombier, este siervo fiel y perfecto, como lo definió Cristo,
obtuvo que en su orden fuera aceptada la devoción al Corazón de Jesús. Desde entonces, los jesuitas la han propagado por todo el mundo. Margarita fue nombrada maestra de novicias durante 2 años. Enseñó a las jóvenes religiosas en qué consiste la devoción al Sagrado Corazón. Imitar a Jesús en su bondad y humildad. Confiar inmensamente en Él. Ofrecer oraciones y sufrimientos, santas misas y comuniones para desagraviarlo y honrar su santa imagen. Aquellas almas generosas, al contacto con el Corazón de Cristo, progresaron rapidísimo en la virtud. Lo mismo sucedió con el hermano de Margarita, comerciante. Al abrazar esta devoción, realizó admirables progresos en la perfección cristiana. Los jesuitas empezaron a comprobar que en las casas donde se practicaba la devoción al Corazón de Jesús, las personas se volvían mucho más fervorosas. Antes de morir, Santa Margarita María tuvo el gozo de conseguir que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 17 de octubre de 1690 dejó este mundo, llena de alegría, porque podía ir a estar para siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo corazón ella había amado con locura y había enseñado a amar más y más. Después de su muerte, se divulgaron innumerables libros e imágenes. Las asociaciones del Sagrado Corazón subieron en un siglo, desde mediados del 18, de 1000 a 100.000. Más de 200 congregaciones religiosas y varios institutos seculares se han fundado para extender su culto. La oposición a esta devoción ha sido tremenda desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Pero después de la purificación, resurgió de nuevo con más fuerza que nunca. En 1856, el beato Papa Pío IX extendió su fiesta a toda la Iglesia. En 1899, León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II visitó Paray-le-Monial. Y nuestro querido Papa Benedicto XVI, en este tercer milenio, nos exhorta a una renovada devoción al Corazón de Cristo que tanto ha amado a los hombres. El 25 de junio de 2006, durante el Ángelus del Mediodía, su Santidad Benedicto XVI dijo:
Las raíces de esta devoción se hunden en el misterio de la Encarnación. Precisamente a través del corazón de Jesús se manifestó de manera sublime el amor de Dios hacia la humanidad. Por este motivo, el auténtico culto al Sagrado Corazón mantiene toda su validez y atrae especialmente a las almas sedientas de la misericordia de Dios, que en él encuentran la fuente inagotable, en la que pueden sacar el agua de la vida, capaz de regar los desiertos del alma y de hacer que vuelva a florecer la esperanza. Parele Monial es centro de peregrinación donde hoy se vive con intensidad la devoción al Sagrado Corazón. El cuerpo de Santa Margarita María se puede venerar allí. ¿Por qué entonces van peregrinando reliquias suyas por el mundo? Parece que en este siglo XXI son los santos los que desean acercarse a nosotros y vienen a nuestro encuentro en los 5 continentes para transmitirnos su mensaje. Las hermanas de la Visitación prepararon una hermosa urna con unos pequeños huesos de la santa, así como la rosa de oro que regalara su santidad Juan Pablo II al hacerse peregrino también en 1986. En este nuevo milenio, las reliquias han recorrido muchas naciones y derramado abundantes gracias espirituales en las almas que la acogen con espíritu de fe. Con este motivo, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de México ha consagrado la nación al Sagrado Corazón de Jesús en 2006. En las horas santas organizadas para venerarla en las diversas ciudades, en ambiente de profunda oración, escuchamos testimonios como estos. No sé lo que ha pasado, pero Dios me ha transformado. Yo había dejado la práctica religiosa, pero ahora quiero volver a empezar una nueva vida. ¿Quieres rezar con nosotros la jaculatoria que Jesús enseñó a Santa Margarita María? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.